Mis queridos peregrinos, estamos en el Sábado Santo. Estamos en este día austero, en este día de silencio, de recogimiento. La Iglesia incluso nos sugiere continuar un poco el ayuno, la penitencia del Viernes Santo para recoger nuestro espíritu en torno a la tumba de Cristo, en torno a la pasión, en torno al dolor que todos nosotros sufrimos inmensamente ayer, el Viernes Santo. Y aquí tenemos hoy tres imágenes alusivas al Sábado Santo. Tenemos el tabernáculo vacío. Vacío pensando en esa ausencia de Cristo. Vacío pensando en la soledad que hemos quedado todos por la muerte de Cristo. Ese día debió ser, ese Sábado Santo, debió ser un día de una tristeza enorme, enorme, de un grande dolor en el mundo, en el universo, en toda la historia de la en la economía y la historia de la salvación. Tenemos también esta bellísima Pietá. Esta Pietá aquí en Magdala tiene una historia muy linda. Nos la regaló y nos la trajo el gran bienhechor que hizo posible este proyecto de Magdala, don Antonino Fernández. Nos la trajo de México, aunque él era originario de León, España. Y en León, España se venera esta imagen que es la Virgen del Camino. Allí lo dice abajo, Virgen del Camino, y es del Camino de Santiago. Ahí al lado de León, España, hay un pueblo hermoso, sencillo, pequeño, que se llama Virgen del Camino, en donde muchos peregrinos que van a Santiago de Compostela visitan, paran y visitan el santuario y se encomiendan a esta hermosísima imagen de la Pietá. La original es una Pietá gótica, probablemente del siglo XIV, siglo XV, una imagen pequeña pero muy significativa, muy hermosa, y se ve allí cómo tiene María en sus brazos y sobre sus piernas a este niño, a este hombre, a su hijo, exánime, muerto, completamente colgando, pendiendo del corazón y de los brazos de la Virgen María. Y tenemos también a Jesucristo en la cruz, nuestra salvación, Cristo nuestra gloria, Cristo nuestra esperanza. Salve, oh cruz, esperanza única. Repetimos ayer en el Via Crucis y repetimos en la liturgia. Salve, oh cruz, esperanza única. Y como ya sabemos, la cruz no tiene mérito alguno, ni por su forma, ni por su materia, ni por nada, sino que tiene mérito y tiene valor y virtud por el crucificado, el que la santificó, el que hizo de ella un instrumento de salvación para nosotros. Pues bien, hemos querido poner aquí delante estos tres símbolos de nuestra fe, de nuestra pasión, del misterio pascual de Cristo, donde está la tumba vacía, la tumba Cristo, donde está la cruz y donde está la Virgen María al pie de la cruz. Stabat Mater, estaba allí, estaba de pie, estaba acompañando a Jesús, como dice el bellísimo himno gregoriano, Stabat Mater, ahí estaba de pie, estaba acompañando, estaba fuerte la Virgen María. Yo he tenido varias dudas de cómo organizar y dirigir esta plática a la luz de nuestra peregrinación de la mano de la Iglesia y a la luz también de nuestra peregrinación de la gracia. Y quisiera yo tratar de adentrarme hoy en los dos corazones,
en el corazón traspasado de Cristo y en el corazón igualmente traspasado de la Virgen María. Ya se lo había anunciado Simeón, una espada de dolor, no de hierro, una espada de dolor traspasará tu alma. Se lo dijo el anciano Simeón en el templo de Jerusalén a la Virgen cuando se presentaron ella y San José a presentar al niño Jesús. Una espada de dolor traspasará tu alma. Y aquí tenemos, queridos hermanos, los dos corazones traspasados. Jesús en la cruz, a quien uno de los soldados romanos le traspasó el corazón con su lanza, y la Virgen María, cuyo corazón indudablemente estaba traspasado por un dolor que no podemos ni siquiera imaginar. Con toda razón, la piedad cristiana, la fe del pueblo de Dios, recuerda hoy a la Virgen María como la Virgen de la soledad. Una soledad inaudita, una soledad dolorosa, terrible. ¿Quién podía acompañar y consolar hoy a la Virgen María? La Virgen de la soledad. Acerquémonos a estos corazones traspasados porque de ellos brota para nosotros la paz, el consuelo, la salvación. Acerquémonos a ellos hoy con un corazón humilde, contemplativo, sencillo, sereno, y aprendamos de Cristo y aprendamos de la Virgen María. Y yo quiero hoy tomar pie de dos breves textos del Evangelio para hacer una reflexión con ustedes. El primer texto lo tomo del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 24 y siguientes. Y tiene que ver con el símbolo y gesto que les propusimos durante nuestra peregrinación cuaresmal, nuestro frijolito, nuestra semilla plantada, nuestra semilla cultivada, nuestra semilla germinada y crecida, esperamos bajo nuestro cuidado, con nuestro cariño, con el agua, con la atención. Entonces, imaginemos que aquí tenemos hoy nuestro frijolito, nuestra plantita que creció. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24 y siguientes. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús toma una imagen del mundo agrícola, una imagen simple y sencilla que la gente de campo conoce perfectamente y que también nosotros ya conocemos por nuestro frijolito. Si el grano no cae en tierra y muere, si el grano no desaparece, si no se rompe, si no se deshace, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Un fruto que no podemos ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios no son ese pasado mañana que todos nosotros tenemos en la mente y en el corazón. Los tiempos de Dios son mucho más largos. Los tiempos de Dios no tienen prisa ni retraso. Entonces, imagínense que hoy planto aquí un granito de trigo o de frijol. Ese granito de trigo probablemente me va a producir 30 granitos de trigo. Y esos 30 granitos de trigo me van a producir a su vez otros 30. Y si seguimos multiplicando esa proporción, queridos hermanos,
Podemos sembrar el mundo entero en 200, 300, 500 años. Sembraríamos el mundo entero con ese granito de trigo muerto, muerto para dar vida, muerto y ofrecido para dar vida. La imagen, repito, la toma Jesús del mundo agrícola, pero luego nos da la explicación. El que ama su vida la pierde. El que ama su vida la pierde. Y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. A donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y luego Jesús nos hace una confidencia dolorosísima, tremenda. Esta breve expresión del evangelista Juan equivale a la oración en Getsemaní. Es padres, teólogos, santos leen en esta expresión una equivalente a la oración en Getsemaní. Ahora mi alma está turbada. Está turbada, está sobrecogida, tiene miedo, tiene terror. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Jesús se pone al lado, Jesús está ejecutando lo que nos acaba de enseñar. Si alguno ama su vida, la pierde. El que la pierda en este mundo la ganará para la vida eterna. Jesús nos está dando ejemplo Él mismo. Jesús está dando un paso adelante diciendo a Dios su Padre, hágase tu voluntad, para esto vine. Me da miedo, pero para esto vine. No lo entiendo, para esto vine. No me apetece, para esto vine. Y Jesús da ese paso adelante en la obediencia, en el amor. Repito, la oración de Getsemaní hace más explícito, más vivo, más expreso el deseo de Jesús de obedecer a su Padre, aunque le cuesta mucho, lo humilla, lo mortifica profundamente en su alma. Podemos decir verdaderamente que aquí Jesús ya dio su vida, ya la dio en la decisión de entregarse, en la decisión de obedecer, en la decisión de tomar el cáliz, pase lo que pase. Los eventos simplemente van a confirmar y a realizar lo que Jesús ya decidió en su alma, ya decidió en su corazón, ya decidió que es ofrecerse, dar su vida. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Qué hermoso, queridos hermanos, haber hecho hoy nosotros en esta cuaresma este ejercicio con un granito de algo. Casi todos usaron frijol, algunos usaron otras semillas, pero lo vimos. Lo vimos morir, romperse, desaparecer y aparecer una nueva planta, una nueva vida. E incluso ya muchos nos mandaron sus fotos donde tiene una vaina con semillitas dentro, donde se está desarrollando ese frijol que va a dar nueva vida, nuevos frutos y que nos va a abrir el horizonte hasta el futuro. Esa es, pues, la primera frase del Evangelio, repito, Juan 12, 24 y siguientes. Y vamos a tomar ahora una frase para la Virgen María. Una frase que de algún modo complementa, explicita lo que la Virgen María está viviendo aquí. Dice así el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 11, Lucas 11, versículos 27 y 28. Es una frase pequeña, simple. Nosotros aquí en Magdala la visualizamos con la imagen de la Virgen encinta. Preciosa imagen que tenemos aquí en Magdala y que la tenemos por este pasaje del Evangelio, Lucas 11, 27 y 28. Dice así: sucedió que, estando él diciendo estas cosas, estando Jesús predicando a la muchedumbre, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Fíjense qué hermosa, qué bella expresión que esta mujer quiere alabar a la madre de este maestro. No sé si la conocía, parecería que no la conoce. No sé quién es, si no hubiera dicho, dichosa la Virgen María. Alaba a la madre, no sabe quién es, no sabe dónde está. Probablemente cuando esta mujer exclamó esto entre la multitud, la Virgen María estaba por allí detrás, con María Magdalena o con otras mujeres, María la de José. ¿Y cómo habrá escuchado María esta aclamación, esta alabanza? Jesús rectifica. Mira, le dice a esta mujer, tú me estás alabando y estás alabando a mi madre por la maternidad biológica. El seno y los pechos que te criaron, una maternidad biológica. Pero Jesús dice, hay otra maternidad, que es la maternidad espiritual. La maternidad espiritual. Jesús le replicó, Jesús le contesta a esta mujer y le dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En algún texto, en alguna traducción del Evangelio dice: los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cumplirla o guardarla, como guardamos los mandamientos, significa en este caso lo mismo. No es guardarla en algún sitio, sino observarla, conservarla, amarla. Queridos hermanos, cuando vemos a la Virgen María el Sábado Santo, y esta Pietà es solamente una imagen, hay muchas. La Virgen de la Soledad, esa Virgen en luto, en llanto, sola, abandonada, triste, seguramente, pero, con una grande paz en su alma. Fíjense que la Virgen María podría haber estado en este Sábado Santo enojada, furiosa, podría estar resentida con los sumos sacerdotes, con los fariseos, con el Sanedrín, podría estar muy malhumorada con los apóstoles, diciéndoles, recriminándoles, ustedes lo abandonaron, se fueron, no fueron capaces de estarle cerca. Podría haber estado enojada, enojadísima con las autoridades civiles. Podría estar despotricando, malditos romanos, maldito Poncio Pilato. Y lo que vemos en el corazón y en la actitud de la Virgen María y lo que sabemos del Evangelio fue un silencio lleno de paz. Un silencio lleno de obediencia. Yo me he planteado muchas veces esta pregunta: ¿no habría la Virgen María, no se habría ofrecido ella mil veces para ser crucificada en lugar de su hijo? ¿No habría querido parar la mano de los soldados
para decirles que la clavaran a ella en vez de a su hijo? ¿No habría la Virgen María, no se habría ofrecido para las bofetadas, para los insultos, para los salivazos? Pues sí lo hizo. Y lo hizo de un modo mucho más profundo y mucho más sutil. Lo hizo en el fondo de su alma. María se clavó a la voluntad del Padre. No podemos imaginar a Jesús recriminándole a la Virgen María lo que le recriminó a Pedro. Pedro, guarda la espada en la vaina. El cáliz que me dio mi Padre no lo voy a beber. Jesús no duda nada y a quien intenta defenderlo le dice que no lo defienda. Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre. Jesús está decidido. Padre, glorifica tu nombre. Y al lado de Jesús, a un milímetro de distancia o menos, está la Virgen María obedeciendo igualmente al Padre. Y entonces no vemos en la Virgen María ningún gesto de odio, de reproche, de enojo, de insatisfacción, de queja. Esa Virgen de la soledad, esa Virgen del silencio, esa Virgen de la angustia, queridos hermanos, es una Virgen llena de paz. Es un corazón, sí, traspasado por el dolor, pero confortado por la obediencia. Por eso es un corazón gigante. Es como una montaña de roca inamovible. Y le pueden golpear las olas del tiempo, del odio, del pecado, del demonio, del mundo, de los avatares de la vida, de las inconsecuencias de los hombres. Todos esos oleajes y esos huracanes sí la golpean, pero no la mueven ni un milímetro de su lugar. La obediencia amorosa, fiel, humilde a la voluntad de Dios. Y queridos hermanos, en el Jesús desde la cruz, como sabemos, dijo esas siete palabras, el sermón de las siete palabras. Esas palabras se van a quedar esculpidas en el corazón de la Virgen María. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María stabat. María estaba de pie al pie de la cruz y estaba recogiendo, como dijimos ayer, esas últimas gotas que salen del alma de Cristo estrujada por la pasión, exprimida por la pasión, asaltada por las fuerzas del mal, del demonio, del mundo. Y María está recogiendo como el néctar más precioso esas gotas, esas palabras que salen del corazón de Cristo y que van a quedar esculpidas en el corazón de la Virgen María, en su alma, en todo su ser. Y ayer hablábamos sobre todo de esa absolución amorosísima de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y la Virgen inmediatamente lo traduce a su vida. Y la Virgen perdona a Poncio Pilato. Y la Virgen perdona al sumo sacerdote. Y la Virgen perdona a los fariseos, al Sanedrín. Y la Virgen perdona y tiene compasión de esa multitud que aclamaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y la Virgen perdona al soldado que clavó las manos y los pies de Jesús. Perdónales, Padre. Y la Virgen lo traduce a su vida. Perdónales, Madre. Perdónales, acógeles, son tus hijos. Todos los seres humanos son tus hijos. Están en tu corazón. Y así la Virgen María recibirá las demás palabras. Tengo sed. ¿Qué hubiera hecho la Virgen María, queridos hermanos? ¿Qué hubiera hecho la Virgen María en ese momento por acercarle a Jesús algo que pudiera consolar esa sed? ¿Y qué va a hacer la Virgen María todo el resto de su vida sino aplacar esa sed de Cristo, que son las almas, que es la iglesia, que es la oración, que son los sacramentos? Y por fin, queridos hermanos, y saltando así las demás palabras, cuando Jesús, desde ese púlpito increíblemente santo, sacrosanto, doloroso, Jesús susurra, porque no creo que haya podido hablar fuertemente ni habrá podido pronunciar estas palabras con mucho vigor ni con mucha claridad probablemente, cuando le susurra a la Virgen María: he aquí a tu hijo, y a Juan, y aquí a tu madre. Jesús está recordando una vez más que hay otra maternidad diversa de la biológica. Jesús está estableciendo una relación de filiación y de maternidad entre María y el discípulo, María y los discípulos, María y la iglesia, y nos la está regalando precisamente desde la cruz. Y no nos dice el evangelista cómo reaccionaron uno y el otro, simplemente dice: desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Y la Virgen fue, no dice que hubo discusiones, análisis, por qué, a dónde, cómo, cuándo. Desde aquel momento, dice el evangelista, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es decir, se la llevó consigo y la Virgen se fue porque era su hijo nuevo y su casa nueva. Qué hermoso, queridos hermanos, si nosotros nos acercamos este sábado santo al corazón traspasado de la Virgen María y recibimos de ese corazón toda esa paz, todo ese amor, toda esa humildad, todo ese perdón, toda esa fortaleza, toda esa confianza, toda esa fe probada, súper probada por el misterio de la cruz, el misterio pascual de Cristo que vive la Virgen María con Cristo al pie de la cruz. Pero, queridos hermanos, en este momento tenemos que pensar que la Virgen María, nueva Eva, Cristo, nuevo Adán, ahora Juan Evangelista, nuevo Adán, de ellos está surgiendo la humanidad renovada, redimida, renacida según el corazón de Dios. Lo que parece la peor tragedia de la humanidad es nuestra gloria.
Ahí donde parece que triunfó la muerte, en realidad triunfó la vida. Y ahí nace la humanidad renovada de los hijos de Dios, el pueblo santo de Dios, con la Virgen María como madre, con los apóstoles, con la iglesia, con Pedro confirmado en su fe. Tendríamos tanto que reflexionar este día. Yo quiero invitarles a vivirlo con recogimiento, con paz, a tratar de entrar en esos dos corazones traspasados para recoger de ellos todas las enseñanzas, todo el ejemplo, las palabras, los gestos. Y con esto, queridos hermanos, nos preparamos a vivir la madre de todas las liturgias. Hemos venido hablando en esta cuaresma de los sacramentos, toda la grande introducción que hicimos de los sacramentos, el nacimiento de la iglesia, el poder que Cristo da a la iglesia con el Espíritu Santo, Pentecostés, la presencia de la Virgen siempre humilde, discreta, pero presente, los apóstoles, los sacramentos, Pablo. Pues, queridos hermanos, hoy vamos a revivir todo eso y lo vamos a hacer presente en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, con la celebración de la grande Vigilia Pascual. Ojalá, queridos hermanos, que podamos vivirla, gozarla, meditarla, disfrutar cada lectura, cada salmo, cada oración, cada gesto, porque de esta liturgia sacrosanta brota, como en un manantial, toda la vida de la iglesia. Quiero terminar con una lectura de San Bernardo Abad, que rezamos los sacerdotes el día de la Virgen Dolorosa. Entonces, con esta contemplación del Calvario, de la Pietà de la Virgen, vamos a recorrer estas líneas de San Bernardo Abad y con esto quedamos en silencio y en recogimiento hasta la llegada de nuestra Vigilia Pascual. Dice así San Bernardo: el martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. El martirio de la Virgen, martirio, martirio total. Este, dice el santo anciano, refiriéndose al niño Jesús, está puesto como una bandera discutida, y a ti, añade dirigiéndose a María, una espada te traspasará el alma. En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús, que es de todos, pero que es tuyo de un modo especialísimo, hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado sin perdonarlo aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya. Porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma y por esto, con toda razón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Por ventura no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Vaya cambio. Se te entrega a Juan
en sustitución de Jesús, al siervo en sustitución del Señor, al discípulo en lugar del Maestro, al hijo de Zebedeo en lugar del Hijo de Dios, a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de atravesar tu alma tan sensible estas palabras cuando aún nuestro pecho, duro como la piedra y el hierro, se parte con solo recordarlas? No os admiréis, hermanos, de que María sea llamada mártir en el alma. Que se admire el que no recuerde haber oído cómo Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles el carecer de piedad. Nada más lejos de las entrañas de María y nada más lejos debe estar de sus humildes servidores. Pero quizá alguien dirá, ¿es que María no sabía que su hijo había de morir? Sí, y con toda certeza. ¿Es que no sabía que había de resucitar al cabo de muy poco tiempo? Sí, y con toda seguridad. ¿Y a pesar de ello, sufría por el crucificado? Sí, y con toda vehemencia. Y si no, ¿qué clase de hombre eres tú, hermano? ¿O de dónde te viene esta sabiduría que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del Hijo de María? Este murió en su cuerpo, y ella no pudo morir en su corazón. Aquella fue una muerte motivada por un amor superior al que puede tener cualquier otro hombre. Esta otra tuvo por motivo un amor que, después de aquel, no tiene semejante. Quedémonos, queridos hermanos, con esta lectura de San Bernardo, contemplando el amor de la Virgen María y contemplando este Calvario cerca de la tumba de Cristo nuestro Señor.